Estas no son unas llamadas más, mi querida Mariana, y a todos los televidentes, por supuesto. Claro que no. Estas son las llamadas número 60. La primera edición de la llamada fue en el año 1956, mientras ya estamos viendo las primeras imágenes de El Umbé. En aquella ocasión, las llamadas, o mejor dicho, antes de aquel año, lo que se hacían eran otras cosas. Eran a lo que se les llamaba llamadas era cuando una comparsa iba a visitar a otro barrio, a otra comparsa, y allí se realizaban pequeños desfiles y pequeñas demostraciones. Como se está haciendo habitualmente, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, claro, porque lo que se llaman cruces o encuentros entre comparsas. Pero a raíz de la idea de Óscar Larraura, de José María Natal y del pintor Rubén Gallosa, se decidió hacer un desfile oficial de llamadas. Un desfile que tuviera las características que tiene un poco en la actualidad, con algunas diferencias, por supuesto. Y que fuera justamente por el corazón de los barrios Sur y Palermo, de alguna manera el Harlem de los uruguayos. Y allí fue que comenzó esta idea, que prosperó gracias a la Comisión de Fiestas de la época de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y en aquella ocasión participaron 9 comparsas. Fueron 9 las comparsas que participaron en 1956. Morenada, Fantasía Negra, La Candombera de La Unión, La Llamada Charrúa, que salía del conventillo Charrúa, ya en la calle Charrúa, precisamente entre Pablo de Marías y Blanes. La comparsa Los Negros Orientales, Los Guerreros de la Selva, Al Compás del Tamboril, Miscelánea Negra y Las Añoranzas Negras del Macho Lungo del barrio Belgrano. ¿Y quién fue la ganadora de ese año? Cuéntele quién fue la ganadora. Fantasía Negra. Por primera vez. Exacto. Los colores de Palermo vistieron la copa del primer desfile de llamadas. Fantasía Negra, la comparsa de Palermo, entonces, del barrio Encina, se llevaba la primera edición de las llamadas. En esta comparsa, en El Umbé, la comparsa, los directores responsables son Benjamín Chiquito Rascaeta y su hijo Alejandro Rascaeta. El papá de Benjamín, don Fausto Rascaeta, fue el fundador de la llamada Charrúa, en el convento Charrúa. Y esto es pura herencia. La historia de El Umbé es mucho más corta, pero la historia de los Arrascaeta en el candombe es enorme, es larguísima, ¿no? Y en esta comparsa, además, yo creo que este año no la vi, vamos a ver si la vemos, una de las mamaviejas también, señoriales, y que ha hecho escuela, como Estera Rascaeta, nada menos, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco resumida la historia de cómo comenzaron estas llamadas, mientras vemos estas primeras imágenes de la actual campeona, El Umbé. Y se viene con todo, mire cómo viene ese cuerpo de baile, muy bien ataviado, con colores amarillos y blancos, con dorado también. Viene a defender, sin lugar a dudas, su título del 2015 por esta calle de Isla de Flores en la noche de hoy, en un año muy particular, en un año que seguramente no sea fácil de olvidar quién será la ganadora, ¿no? Por supuesto, porque va a ser la ganadora de la edición número 60. Precisamente, El Umbé está festejando sus 15 años, y en esos 15 años obtuvo 4 veces el primer premio. En el 2004, en el 2008, en el 2011 y en el 2015. O sea que prácticamente cada 4 años El Umbé metió un primer premio. Son todos números redonditos, son 60 llamadas, El Umbé cumple 15 años. ¿Quién le dice que no esté festejando su quinto título aquí en Las Llamadas? Veamos, competencia hay. Ay, va a haber. Hablar. Y mucha, y ya lo van a ver ustedes. Esta comparsa ya está lejos, ya no sale de esa zona de Montevideo, digamos, del cordón. Ahí entre Cordón y Parque Rodó, digamos. Ahora se han mudado ya desde hace un buen tiempo, desde que naciera en el año 2000, hacia la zona de Nuevo Malvin. Están por allí de Miravalles y Colombes, donde salen todos los fines de semana a tocar. Exactamente, la última campeona, entonces liderada por Benjamín y Alejandro Rascaeta, este último jefe de cuerda, la coreografía de la cubana de Marisa Pérez y las vedettes Catherine Leiden, María Noel González y Majo Leite, ahí mientras estamos viendo los portaestandartes de El Umbé. Las banderas hermosísimas, los colores que utiliza El Umbé son hermosos. Ese naranja junto con el amarillo y el negro siempre le han dado muy buenos resultados desde el punto de vista visual a la comparsa. Vamos a una nota. Y perfectamente luqueada, como una buena mamavieja debe ser, ya nos acompaña Inés Castro, que es la primer mamavieja que está pisando la calle Isla de Flores. Inés, ¿cómo se está viviendo este desfile? Buenas noches. Pero muy lindo, la verdad, muy emotivo. ¿Qué siente abrir el desfile número 60 de llamadas? Con mucha responsabilidad, la verdad que sí, mucha responsabilidad a dejar el personaje bien puesto. A seguir disfrutando entonces, que es lo más importante. Muchas gracias. Ahí pasa entonces Inés Castro, mamá vieja.
de Lumbé. Divina esa mamá vieja, divina la gramilla de Lumbé. Miren lo que es esa, la presencia de esta chiquilina, coreografía, muy estudiada. Hermosísima la chiquilina de Lumbé. Yo realmente no me voy a cansar de decirlo nunca. Yo las admiro porque bailar todas estas cuadras con esos tacos. Usted me imagino que debe haber terminado muerto ayer de caminar nada más. Si tuviera que ir con estos tacos, bailando, haciendo coreografía toda la noche, lo quiero ver, ¿eh? El candombe es más fuerte. Ni igual, que hablar. Igual que el amor. El amor es más fuerte, el candombe también. Y las chiquilinas van paseando. Mire, mire cómo habla la gente, cómo grita la gente. Con el cantito tradicional de Lumbé. Todo el público se está parando para aplaudir a esta primer comparsa que pasa por Isla de Flores, que está abriendo este segundo día de llamadas. El nombre de Lumbé precisamente viene de un candombe que compusieron nada menos que Carlos Maggi con Rubén Rada y Hugo Fattoruso. Y que precisamente tenía, en una de sus partes decía, el Lumbé pique y repique. Y cuando le tuvieron que poner un nombre a la comparsa, no lo dudaron y fueron para ahí. Un nombre que onomatopeísticamente suena maravilloso para el candombe. Y ya es su himno de guerra, su canción de guerra. El Lumbé y la barra que atrona. ¿Les parece si nos metemos en el corazón de esta comparsa? Vamos a disfrutar del Lumbé, señores. Thank you.
bueno, ojalá lo repitamos durante toda la noche.